he pedido al ministro Murillo que se haga cargo de llevar adelante y la coordinación con los diferentes niveles de Estado. Desde el COET, la presidenta Yanine Áñez, junto al gobernador Rubén Costas y autoridades municipales, anunció la nueva designación de Arturo Murillo como nuevo delegado presidencial, que estará a cargo de coordinar con los diferentes niveles de gobierno en Santa Cruz ante la emergencia por el coronavirus. Le pido a Arturo que ponga todos sus esfuerzos como ministro de gobierno y al ministro también de defensa, porque creo de que necesitamos de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Policía Nacional, porque esta epidemia la vamos a superar básicamente con mucha disciplina. Parecería que es tan fácil, pero muchas veces nos cuesta mucho ser disciplinados. El ministro de Desarrollo Productivo, Wilfredo Rojo, quien asumía el cargo de delegado presidencial, fue designado para trabajar en propuestas para la reactivación de la economía del país. Estamos trabajando para ello. Simplemente y una vez más, quiero recomendar a todos los cruceños, a todas las cruceñas, seamos disciplinados, colaboremos con las distancias en los bancos. Se les ha explicado de que los bonos pueden cobrarlos, no es que porque en el día o los siguientes 3 días no han podido cobrar, van a perder el bono, porque no es así.